Nadie me ve en la oscuridad. Un lugar profundo, sin sol. Afuera no hay almas en ningún lado. Y las pocas almas que veo no son como yo, sino que son solo figuras, libres del dolor. Nazco de un grito y muero en silencio. Estás embolada. No, qué sé yo. Estás recontra embolada. Ya nos vamos, ¿querés? No, está todo bien. Si vos te divertís, está todo bien. Nadie se va a enojar acá. Es común, hay mucha gente que se va de las fiestas. Nadie me va a decir, che, tu amigo es una madre. Aparte, sabés que si me dicen algo, les pongo una piña y listo, Te acompaño en tu casa, dale. A no ser que quieras que te presente a Germán. Te vi que lo estabas mirando. ¿Qué? No, ni un pedo. Dale, no seas así, es un buen tipo, te lo puedo presentar. No, deja, no me gusta. Sí, claro. ¿No preferís hablar con alguien en vez de estar acá sola, aburriéndote? Y ahora estoy hablando con vos. No, ahora estás recontra embolada. Vamos a tu casa, dale, te acompaño. Habían matado mujeres y niños. Los del pueblo juraron echarle una terrible maldición. Los soldados regresaban a sus hogares y cuando venían caminando por el cerro, de repente vieron como un banco de niebla. ¿Sabes lo que es, no? Es como una nube que está abajo, casi a la altura del suelo. Pero no le dieron bola y siguieron caminando para adelante hasta entrar en la nube. Pero ninguno de los 200 soldados volvió a salir por el otro lado. Investigaron el lugar un montón de veces, pero nunca se los volvió a ver, como si la nube se los hubiera tragado. ¿En serio? Mirá vos. Tenés sueño, ¿no? Anda a dormir. No, entrá si querés. No, está bien, no te hagas drama. Y nos vemos el lunes, dale. Bueno. Chau. Nos vemos, licenciada. A las 3:30, creo. ¿Y qué tal la fiesta ayer? ¿Bien? ¿La pasaste bien? Sí, qué sé yo. ¿Vos ayer gritaste a la noche o me pareció a mí? ¿Eh? No, ni ahí.
Vengo de las sombras, y en los seres de este mundo solo encuentro banalidad. ¿Será entonces que solo podré encontrar amistad en otro ser de las sombras? Hola. Me dijeron que te llamás Fabiana. Sí. Estás en cuarto o tercera, ¿no? Qué frío que hace, ¿no? Hay como un fresquete. Qué bajón, ahora toca el recreo, ¿no? Volver a clase. ¿No? Fue un placer hablar con vos, tener esta charla, ¿sí? Chau. Chau. ¿Por qué hiciste eso? ¿Vos por qué hiciste eso? Ya te dije que no me interesa el flaco ese. Está bien, ponele que no te interese. Pero tan difícil es hablar con alguien o estar con un chabón. Nadie te va a morder. Estaría bien salir de tu soledad. Por ejemplo, ¿sabes por qué yo tengo tantos amigos y conozco tanta gente? Porque cuando veo a alguien que me resulte interesante, voy y le hablo. Es simple. Vos tendrías que hacer lo mismo. Tómalo como una tarea de escuela. La próxima vez que veas a alguien que te resulte interesante, vas y le hablas. Hola. Yo nada más quiero saber quién sos o por qué siempre estás espiándome. No te voy a lastimar. Solo quiero saber por qué estás acá. Gracias. Fabi. ¿Qué pasa, mamá? Nada, yo me voy al bingo con la tía y después vamos a comer afuera. ¿Vos vas a hacer algo hoy? No, pero va a venir Matías ahora. ¿Sí? Mira vos qué bien. La mayoría de la gente que habla de fantasmas está convencida de que se nos presentan por alguna razón. Y si te lo pones a pensar, algo tiene que haber, porque si no, ¿para qué nos visitan? ¿No te parece? ¿Y esto? Nada. Nada.
Es un poema. ¿Lo puedo leer? No, es privado. Dale, no seas así. Está bien, pero no te rías. Sabes que no me voy a reír. Nadie me ve en la oscuridad. Un lugar profundo, sin sol. Afuera no hay almas en ningún lado. Y las pocas almas que veo no son como yo, sino que son solo figuras, libres del dolor. Nazco de un grito y muero en silencio. Sus manos quieren atraparme. Huyo de la lengua de la demencia. Sus dientes ámbar y su abrazo final, que desgarrará mi alma partiéndola en mil pedazos, hasta que mi vida se extinga, como una vela en la tormenta. Está muy lindo, pero me parece raro que no tenga dedicatoria. Todos los poemas tienen que tener dedicatoria. ¿No me lo regalás? Bueno. Gracias. Yo te traje algo. ¿Para mí? Gracias. Ya que hablas de fantasmas, te quiero contar algo. Decime. No sé si es un fantasma. Es como una presencia que aparece hace unos días por acá. Lo único que hace es espiarme. Pero está todo bien, no me molesta. Es como si quisiera hacerme compañía. ¿Compañía? ¿Para qué querés más compañía? Si me tenés a mí. Perdona. Pará. No sé. ¿Vos estás bien? Sí, sí, estoy bien. Pero déjame, ahora quiero estar sola. Está bien. No te enojes conmigo. No estoy enojada, solo quiero estar sola. Si vos querés, yo me voy. No hay drama. ¿Sabés qué estaba pensando? A veces cuando uno escribe un poema y no se lo dedica a nadie, algunos seres lo toman y se hacen cargo como si fuese dedicado a ellos. Quizá este ser que se aparece en tu casa leyó tu poema y sabe que te sentís sola y viene a hacerte compañía. Bueno, nos vemos. Chao. No sé qué hacer. No entiendo por qué al final todos terminan siendo iguales. Todos quieren lo mismo. No puedo acercarme a nadie. Porque al final todos quieren aprovecharse. Son todos unos enfermos. Gracias por venir a hacerme compañía. ¿Quién es? Soy yo, Matías, Fabi. Tengo que decirte algo. No quiero molestarte, pero me parece que es algo importante. ¿Me escuchás? Es una cosa nomás y me voy. Está bien. ¿Qué pasa? Me parece que el ser ese que se aparece en tu casa no está ahí para acompañarte. ¿Por
qué decís eso? Es que cuando me estaba yendo, lo vi. Después de que me fui, me puse a leer tu poema con cuidado y me di cuenta de algo. Digamos, yo sé que vos le tenés miedo a los hombres y que no querés que se te acerquen. Ay, no sé cómo decírtelo para que no te suene mal. ¿Qué me querés decir, Matías? En el poema hay una frase que dice algo así como: sus manos quieren atraparme. Y hablas de sufrimiento y dolor. Para mí eso deja bastante claro a qué le tenés miedo. ¿Te parece posible que ese ser esté ahí porque sabe que tenés miedo de que se aprovechen de vos? Fabi, corre, Fabi.